Emilio. Emilio, ¿me estás escuchando? ¿Qué? Te decía que entiendo que no es un curso fácil. Tienes bachillerato a la vuelta de la esquina. Es normal que las notas bajen un poco. Emilio, tus padres están preocupados. Ellos, si nunca están en casa. Todos necesitamos ayuda de vez en cuando. Eso no significa que seas débil Ya, ni pero es que que... yo no he pedido tu ayuda. Ni la tuya ni la de nadie, joder. Está bien, solo era un consejo. Ya, pero es que es muy fácil, ¿no? Para la gente como tú, ir por la vida dando consejos. ¿A qué te refieres? Es que salta a la vista. Que tienes trabajo, te respetan. A nadie como tú le importan realmente mis problemas. Sabes, me recuerdas mucho a alguien al que conocí hace tiempo. Un paquete estudiando. Algo así. Se pasaba el día enganchado a Expediente X. Un friki, vamos. De manual. Pero un crack en matemáticas. Pues entonces no se parecen nada a mí. La primera señal de que algo pasaba fue un bajón en las notas. Primero lo achacaron a problemas de atención. Luego a una fase rebelde, que era normal. Hasta que llegó a casa con el labio roto y muerto de miedo. Llevaba meses aguantando insultos, amenazas, collejas. Cuando le preguntaron que por qué no había dicho nada, respondió que a nadie le importarían sus problemas. ¿Y qué pasó? Decidió denunciar a los que abusaban de él. Y... Se convirtió en un chivato de mierda. evitó que otros tuvieran que pasar por lo mismo. De paso, entendió que la vida merecía la pena, a pesar de todo. ¿Me dejas que te ayude y solucionamos todo esto? ¿Estás seguro de que va a ir bien? No tengas miedo.